es una maravilla estar con la gente y con los profesionales, con Diego, con Juanpe, con Judith, con vosotros. Bueno, es que venía con mucho miedo por el tema de la bicicleta, pero bueno, se me está quitando todo el miedo y muy contenta. La experiencia esta semana aquí está siendo casi como volver al viaje de fin de curso a las colonias y lo estamos pasando muy bien. A lo mejor veníamos un poco con miedo al principio de a ver qué nivel hay o a ver que, si podemos seguir el ritmo de la gente, si podemos disfrutar igual que los demás, y la verdad que nos estamos dando cuenta que sí, que está muy bien. Nosotros juntos, muy bien. Por un lado, las salidas en bicicleta las estamos haciendo en grupos diferentes por la diferencia de nivel, pero bueno, luego cuando volvemos a estar juntos ya estamos todos de otra vez y como además compartimos aficiones y sentimos la misma admiración por Emilio Aguayo, por Saleta, por Sara Caraballo, por toda la gente que está aquí, pues estamos encantados, lo estamos viviendo de una manera, vamos, será inolvidable. Esto es un recuerdo increíble para nosotros. Las charlas a mí me están yendo muy bien, sobre todo me están dando mucha confianza en el tema de ciclismo, ¿vale? Y hablar con todos los profesionales, claro, yo nunca he estado hablando con un profesional de mi tema, el problema que tengo yo en ciclismo, pero todos ellos me dan unos ánimos grandiosos, que siga para adelante, que siga para adelante, y que no es cuestión de estar primera la meta ni la última, que yo lo que tengo que disfrutar es las pruebas. Si me va mal el ciclismo, pues bueno, disfruto nadando y disfruto corriendo y ya está, ahí no hay nada más. Hoy en día tenemos mucha información en internet, todos entramos en foros, vemos vídeos, con los vídeos de Juanpe aprendemos un montón, pero tener delante al profesional, primero por la charla que te da en grupo y luego poder estar hablando con él cara a cara, como hemos estado hace un rato hablando con Emilio Aguayo, te cuentan cosas que a lo mejor no contarían en un vídeo o no escribirían en un artículo o te las cuentan al menos de una manera que no lo harían. Y eso nos llena muchísimo, aparte de poder preguntarles directamente dudas y experiencias, y es algo, vamos, es impagable. Sois unos cracks.
bueno, yo soy de Galicia y allí pues el invierno es fastidiado, que llueve mucho, entonces la pretemporada sí que solíamos hacer mucha bici de montaña para evitar la carretera y bueno, salir con el tráfico y demás porque era bastante peligroso, entonces pues hasta marzo, febrero, marzo hacíamos muchísima bici de montaña y bueno, ahora yo estoy viviendo en Valencia y sigo manteniendo eso de entrenar con bici de montaña en pretemporada y corriendo sí que me gusta también mucho hacer desnivel y hacer monte y los rodajes largos cuando no estoy en el periodo específico todavía me queda para la competición sí que me gusta hacer los rodajes largos sin tiempo y sin nada en el monte, igual irme hora y media o dos horas. Yo la verdad que en la alimentación creo que tengo ahí una asignatura pendiente. Yo me encanta comer, o sea, me flipa, y me flipa la comida rápida y mala, me flipa. O sea, yo me encanta comer helados, me encanta comer kebab, pizzas, pero pizzas guarras, o sea, lo más guarro que haya. Perdón, ¿sabes que eso va a salir en el vídeo, no? Sí, bueno, los que me conocen ya me conocen y saben cómo soy. Entonces, me gusta comer mucho, o sea, y sí que es verdad que cuando pues acerca a competiciones importantes sigo comiendo mucho, mucha cantidad, pero como bien. Bueno, yo, ya sabéis, me llamo Héctor Catalá, soy de Valencia. Y bueno, yo nací con una enfermedad que se llama enfermedad de Best, que afecta a la agudeza visual y al campo visual. Sí, Best, uno no elige tener una enfermedad que mole tanto el nombre, tampoco elige la enfermedad, así que es lo que, como dice Alex, es lo que hay. Yo creo que incluso a día de hoy lo sigo escondiendo un poco, porque mucha gente no sabrá ni por qué voy detrás de Gustavo, y no es porque me guste ir cerca de su culo, lo recalco. Ah, sí, una de la gran lección que yo he sacado, y yo creo que hemos sacado todos los que estamos metidos en este mundo, es que de un problema, porque al final yo solo veo un 10% en el ojo derecho y nada en el izquierdo, de una adversidad, de algo jodido, como puede ser un accidente, perder la vista, compañeros que han tenido, pues eso, amputaciones, es que surge una gran oportunidad. Y yo tengo la suerte de tener esta enfermedad y poder haber conseguido hacer de mi hobby, porque yo ya era triatleta antes de perder tan de golpe la visión. Bueno, y es eso, yo he conseguido hacer de mi hobby, de lo que me apasionaba, mi profesión. Yo me dedico profesionalmente a esto. Yo tenía un trabajo como ingeniero industrial, incluso llegué a trabajar en la Ford. Y lo dejé todo porque esto era lo que me movía, lo que, como se suele decir, lo que me gustaba mucho. Lo que me gustaba mucho y decidí dejarlo todo y tirarme a una piscina que en aquel momento no sabía ni siquiera si tenía agua. ¿Por qué? Porque a día de hoy pues puedo decir que vivo dignamente del triatlón, no soy ni mucho menos millonario, ni de lejos, pero vivo bien porque conseguimos ser campeones del mundo en 2019 y eso nos da acceso a becas, a algún patrocinio y demás y podemos vivir dignamente, pero yo en 2017 ni siquiera sabía si mi categoría iba a estar en los Juegos, no lo sabíamos, ni la de Alex ni la mía. Y tenía de ejemplo a Alex, que vi que un año antes había dejado el trabajo, también por lo mismo, por estar preparado, por si surgía la oportunidad de tener esa carrera hecha. Y así lo hice. Y sin ninguna duda, bueno, evidentemente todo el mundo me dijo que me equivocaba, mi jefe, el gerente, todo el mundo, evidentemente. Salvo mi padre, que, pues bueno, por no llevarme a la contraria, porque sabe que tengo muy mala hostia, me dijo una frase también que esa también me gustaría trasladarla, que es la que yo aplico a día de hoy. Gustavo dice que me paso, pero es que no sé hacerlo de otra forma. Es, mira, hagas lo que hagas, sigas en el trabajo o te dediques al deporte, y esto lo aplico para todo, hagas lo que hagas, no hagas nada a medias. No seas un mediocre. Y es la hostia porque te sientes súper realizado y también tiene muchos puntos negativos, que ya os lo dije el día de la natación. No puntos negativos, sino la cara B. A mí no me pagan, o sea, yo no gano dinero por entrenar, que es lo que hago todos los días, sino por el día de la competición, por resultados. Entonces tú vas a una competición con una presión muy grande y eso hay que saber gestionarlo bien. ¿Qué me llevó? Me preguntan a elegir a Gustavo.
Yo he tenido varios guías y cuando yo he tenido que cambiar de guía varias veces porque mi nivel deportivo ha ido creciendo y me he ido, entre comillas, comiendo al guía. Y yo tenía muy claro que si yo me dedicaba profesionalmente a esto, lo que hablábamos, ¿no? No va a hacer las cosas a medias. Entonces, tenía que tener al lado, porque yo lo he visto siempre y con Gustavo se ha acentuado más todavía, como una canoa. Esto no es piloto y guía y ciego, no, no. Esto para mí es como una canoa. Aquí o remamos los dos o esto no corre. Corre un huevo, es verdad que corre un huevo, ya lo he visto hoy, pero es que el resto también. Y aquí o remamos los dos o los dos nos dejamos los huevos hablando claro o esto no va. Yo puedo tener al lado a Jan Frodeno o a quien queráis, pero si yo no le doy, no voy. Y para mí la clave, ¿por qué busqué a Gustavo, que era la pregunta? Porque yo quería ser el mejor y tenía que tener el mejor al lado. De verdad, de verdad. Bueno, Torpedo, así ha sido nuestro cuarto día del Training Camp. Ya sabéis, aquí en las Islas Canarias, el paraíso canario, donde nos lo estamos pasando pipa. Y hoy ha sido un día movidito. Por la mañana hemos tenido salida en bici, que en principio era un día de relax, porque mañana se sube el Pico de las Nieves, pero al final se ha convertido en una encerrona total, porque nos ha hecho un viento brutal y, bueno, hemos tenido que apretar más de la cuenta. Pero aún así, una ruta, una salida muy, muy bonita, en la que, como siempre, haciendo relevo, charlando, haciendo piña entre todos, donde hemos disfrutado muchísimo. Después de eso, hemos tenido el reto Oreca. Ya habéis visto las imágenes, que ha sido algo emocionantísimo, porque los dos equipos se han picado ahí como, vamos, bueno, ha sido una guerra brutal entre participantes. Sabes que está grabando ya, ¿no? Lo de Oreca, os lo cuento yo. ¿Qué ha sido el reto de Oreca? Cuéntanos. Voy a definir yo. Desde el punto de vista femenino externo que lo estaba viendo, era una marabunta de masculinidad en dos bicicletas, en dos rodillos, que era una prueba de estrés de la bicicleta, eso no tenía nada que ver con el rodillo. Todo como feromonas a lo bestia y tal. No, final, iba a ser algo sencillo y tal, y bueno, han salido todos que no sé, no sabíamos qué pasaba ya con ellos. Claro, el reto, para explicaros un poco, se han creado dos grupos y hemos estado unos 15 minutos y pico pedaleando al máximo. Hemos contado la potencia media en esos 15 minutos de cada uno de los grupos y, bueno, la gente lo ha dado todo ahí, ¿eh? Sí, o sea, sí. Ha sido espectacular, vamos. Venían de andar en la bicicleta, no penséis que venían relajadillos, pero bueno, ya había que hacerlo. A morir, a matar, esto no es competitivo. La gente ahí animando, ¡vamos! Y, o sea, ha sido brutal, ¿no? Bueno, ¿y qué más hemos hecho? Por la tarde hemos tenido la charla de Saleta Castro con Emilio Aguayo, que nos han hablado de zapatillas, de carrera a pie, nos han dicho sus truquillos que tienen con sus zapatillas y sus cosas de la marca Hoka, que es el embajador de hoy, o sea, es la marca que corresponde al día de hoy. Después de eso hemos tenido una salida de carrera a pie en grupo a un parquecito aquí al lado, muy muy bien, porque todo el mundo compacto, hemos hecho una actividad en el parquecito con unas fotitos allí y bien, una actividad social buena. Sí. Y después dos charlas. Hemos tenido una de Alex Sánchez Palomero, motivacional, que la verdad que nos ha puesto toda la lagrimita aquí en la mejilla. Y después una en la que Gustavo Rodríguez con Héctor Catalá nos han estado hablando de cómo entrenan ellos, de cómo preparan las pruebas y sobre todo nos han presentado su tándem, que bueno, que ya lo habéis visto también en el vídeo, que ha sido algo, sobre todo curioso porque han tenido anécdotas y cosas muy divertidas. En la salida que ha habido en bici, ¿no? Teníais viento a lo bestia, sí. Muy duro. Pero claro, luego en la bajada muy ricamente se han puesto Gustavo y Héctor a 75 kilómetros por hora en la bajada, así, como detallito. Ahora te digo, ¿qué te pasa ahí? ¿Quién es este? Pero si es un tándem. Pero es que el tándem es que eso vuela, porque dice que se pone a más de 80 por hora. Así que... Algo increíble. Y luego el otro detalle del día es que yo he comido con Saleta Castro, con Martín Fiz, con Gustavo Rodríguez, con Héctor y con Emilio Aguayo. Y bueno, pues les he estado dando unas pinceladas para que ellos aprendan de mi experiencia en el running, en el triatlón y todo. Y bueno, Oye, por cierto, ellos han aprendido mucho conmigo. Ah, por cierto, que se me olvidaba. ¿Qué os parece el tema de los kayak? Ya sabéis que los acompañantes que han venido con nosotros esta semana aquí al Training Camp han tenido actividades cada día. Hoy, kayak. Bueno, ¿y mañana qué, Juanpe? Pues mañana tenemos el día estrella. Mañana, bueno, hemos hecho varios grupos. Subida al Pico de las Nieves, ¿no? Eso es, la subida al Pico de las Nieves, uno de los picos más duros de Europa. Y bueno, lo hemos dividido en grupitos porque se presenta un día complicado, con mucha calima y mucho viento de nuevo. Así que, bueno, va a ser un día guay del Paraguay. Muy bien. ¿Y luego? ¿Nos vas a llevar a algún sitio o qué?
luego va a haber cosas, pero son secretos. Mañana lo contaremos en el vídeo. Vale. ¿Quieres despedirlo tú? Sí, esto es Planeta Triatlón. Somos Juan Pebaque y Judith Izquierdo, cabecera. Y empezamos. ¿No es así? ¿Cómo es? ¿Así es la despedida o en la entrada del vídeo? ¡Ah, que es la salidilla! Chicos, segunda oportunidad. Yo veo todos los vídeos, lo prometo. Bueno, que pues esto ha sido el día de hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, dar al botoncito, al like, al suscribir, a la campanita, a las cositas, a dejarnos vuestros comentarios positivos y nada, nos vemos mañana. ¡Chao!